Bienvenidos amigos a un nuevo video. Ahora sí me oye bien. Estamos en un nuevo juego llamado Rodeo Stampede. Es que pues ya llevo, como pueden ver, ya llevo jugando bastante tiempo. Y pues ya estoy en la parte de los dinosaurios. Como se puede ver, aquí ya tengo los parasauros, los velociraptors. Tengo muchos dinosaurios aquí. Ya he avanzado un poco en el juego. Y bueno, una cosa es que hay animales en peligro de extinción, que yo ya tengo unos cuantos, que son, por ejemplo, esperen a ver si me aparece, como el monstruo de Nian, que es el que está aquí. A ver si se da la vuelta. Ahí está, que es un león. Y luego también está, esperen, pongo la cámara aquí abajo. No, el baby no. A ver si aparece. Ahí está. Este. El buitre. Que se llama. Miren ahí la foto. Se llama buitre, pero yo le digo electro buitre porque me parece muy común el nombre. Ahora, aquí tengo otro, que es la oveja más alta del mundo. Esta. Se llama Chon. Los de la jungla. Que son. Esperen a ver si sale. No, este no. Ahí está. El hipodiente de sable. Que es un animal en peligro de extinción también. Y luego los cocodrilos. A ver si aparece. Aquí está, el termigator. Y por último, los jabalíes. No, el parricerdo. Y pues creo que esos son todos los animales que tengo. Y pues para hacer el primer video del canal de Rodeo Stampede, creo que puedo iniciar mostrando cómo se cazan todos los animales secretos de la sabana. El primero es el búfalo, que lo vamos a utilizar, a conseguir. Bueno, yo ya lo tengo todo, pero para que vean ustedes, el primero va a ser el búfalo. Ese se consigue montando desde el inicio un búfalo. Y están como un búfalo hasta que estará como hasta más de 800 metros. Y aparece el diablúfalo. La cámara que tengo en el celular me molesta un poco, no puedo ver bien. ¡Cuida! Y las cajas estas lo que hacen es que dan dinero. Solo que no pude agarrarlo. Esperen, voy a poner la cámara al otro lado para ver los metros. A ver si aparece. Aquí está. Pues este es el diablúfalo y esperen. A ver si me caigo. Miren, le voy a echar una foto para que lo vean bien. Y también se pueden tener, si hay un animal, si ven un animal que dice compatible, ese animal ya lo tengo. No es nuevo, lo que pasa es que se puede tener un bebé, como este brachiosaurio hot dog que está aquí. Y pues este es el de búfalo, para que lo vean mejor. Que se llama Arturo. Y ahora me va a empezar a seguir, ¿vean? Me empezó a seguir el brontosaurio. El siguiente, que lo podemos tener ahora, es el Lion Chef, que se consigue comiendo 30 animales con un león. Así que iniciemos. ¡Tío! Se me escapó el león. Pero voy a poner más para acá la cámara. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10. ¿Me cachis? Una cosa que se puede revivir. El juego. Lo que estaba diciendo es que el juego tiene muchos anuncios. Me van a estar viendo parar el video cada rato. Voy a ir rápido a la zona de los leones. Así que voy a pegar el avestruz. Ahorita se está haciendo un bebé de parasauro. Sirventa. O algo así creo que es. O enfermera. No sé la verdad bien qué es. Aquí. Este es un compatible, pero no lo puedo tener. Ahí hay un león. Salto. Uno, dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Uy, no, 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 no. ¡No! ¡Uf! Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿No hay más? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. A ver si aparece. ¿O no aparece? ¿Pero por qué no apareció? Ash. No sé por qué apareció. ¿Por qué no apareció? Bueno, voy a ir al zoológico. Mejor vamos con otro animal. Y dejo el león chef para el final. Es mi mamá que está con mi hermano. Si no conocen a mi hermano aún, pues vayan al primer video, al otro video que subí anteriormente. El que necesitamos ahorita, el que les voy a enseñar a conseguir, es la cebra espartana, la cebra tigrada esta, que ya tengo un bebé, que está ahí saltando, que se consigue montando 7 animales consecutivos, o sea, todos los animales diferentes de la sabana, pero solo se pueden los normales, no se pueden especiales. Así que yo voy a montar uno que cuesta mucho que aparezca. Como déjame pensar entre. Yo creo que un buitre. Buitre Presley, buitre Pop, buitre capitalista, buitre. Aquí está. No se vale para nada. Voy a poner el buitre bebé de compañero. Y el buitre. Voy a intentar no perder el control. Ok. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tiene que aparecer alguna, algo. Una cebra. Salto. 5. 5. Esperen, voy a cambiar la cámara. Aquí, en el medio. No, mejor acá. Mi No puedo revivir, así que tendré que empezar otra ronda. Ah, qué pena. También se me olvidó decirles que no se puede revivir porque no cuenta como que repitieron el animal. Ok, uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahí está. 5. Es el elefante, ya lo monté. Cuidado. 6. No, 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 no. Por aquí, por aquí. Sería la parte
No, no, ay, ay, ay. Tía, cuidado, ¿me caches? Ya no puedo revivir. Pero no se vale, esto es imposible. Se está volviendo más difícil de lo que pensaba, la verdad. Lo que es que la cámara es muy grande y me estorba. Y no hay elefantes. ¿Te crees, Jovan? ¡Ah! ¡Cuatro! Y para acá me han pecho. ¿Qué es que pasó en una jirafa? ¡Ay! ¿Cinco? ¿Seis? Para que aparezca un elefante. ¡Ahí está! Siete. Ven, aquí está la cebra atigrada. Lo que ha costado conseguirla. Hay una foto para que la vean. Y se llama Herminia. No sé si han notado, pero tengo el traje de reno. Porque estamos en fiestas navideñas ya. Lo que ha costado conseguirla, tengo que decirlo. Y ahora vamos con el siguiente animal. Creo que sí se puede conseguir. Lo puedo mostrar aquí. En la misma partida. Solo a ver si aparece. El buitrónico. Que este. Que aparece en una piedra. Que está después de los 2000 o 1000 metros. No es esta. Mi truco es ir montando todo el rato jirafas. O sea, si cuando ven una jirafa, montarla. A ver si hay una jirafa por aquí. Y no era. ¡Suelto! Vamos. Que yo creo que ya lo habrán visto casi por todo el video. Este es un bufajari. La caja. Por aquí no. Sé que voy a iniciar otra nueva partida. A ver si aparece. En otra partida. Ya vuelvo. Aquí estamos otra vez. Y pues voy a ir a la zona en la que aparece la roca. Y ojalá me aparezca una jirafa. Y si no, pues yo ahí ya se lo muestro. Yo solo. Sin tener que montarlo. Las cajas, como pueden ver, dan dinero. Y los animales bebés que pones de compañero. Ya ven que yo puse de compañero al bebé buitre. Dan habilidades. Como por ejemplo, hacer que los animales, cuando se vuelvan locos. Miren, ahí está. Ahí está el buitrónico que está ya subido en la piedra. Ahí lo ven, es ese buitre blanco que está ahí. Aquí, en el lugar en el que puse la cámara. Ya no se vio en la foto, pero ahí se ve. Pero es que voy a ponerme aquí. Ven, ahí se ve, está allá atrás. Ahí está, salió en la foto. Y pues, no lo pude montar. Pero ustedes lo pudieron ver. Ya lo van a ver en el otro, en la cerca de los buitres. Ahora con el Lone Chef. Uno. Dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. 19, 20, 21, 22, 23, vamos, 24, a ver si aparece el mal, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ahí está, bueno, este es el Lone Chef, le saco una foto corta, esperen, ahorita sale el flaco. Ahorita que se haga flaco. Bueno, este es el Lone Chef. Que fue el último. Es el último animal secreto de la jungla. Digo, de la jungla, de la sabana. Cuesta un poco conseguirlo. Les aviso que si mejoran. Es mejor que mejoren con dinero el hábitat del león. Hasta que pueda comer leones o hasta que pueda comer cualquier cosa. Y que si lo ven, que tengan cuidado de no comérselo. Bueno, estos fueron todos los animales secretos de la sabana. Y pues ahora vamos a jugar en la jungla.
Ya volvemos. Bueno, ya se terminó el anuncio. Muy largo la más bien. Y ahorita voy a mostrar al Wiitronico, que no lo pudieron ver porque yo no lo pude montar. Pero sí salió en la foto del búfalo. Miren, es más, es el primero que salió. No, este no. Ah, sí, este, Wiitronico. Miren, ahí está, Caletar se llama. Lo pueden ver que es como un Transformer. Tiene un poco de verde en las alas. Y ahorita lo voy a montar y voy a jugar para que lo puedan ver. El truco para conseguir lo que está en la roca bien alta es montar una jirafa. Un elefante no, porque el elefante cuando te tira, solo te tira cuando se vuelve loco. Miren, este es el Wiitronico, que tiene aquí azul, verde y amarillo, y rojo por encima y un poco de blanco. Miren, y también para que vean el traje de Ren. Y creo que esta es la foto buena. Ahí está, Caletar. Y ahora sí, vamos a jugar en la jungla. Ya volvemos. Ya estamos aquí. Y vamos a darle al mapa y vamos a jugar en la jungla. Para que también vean un poquito los animales de la jungla. Ven, acá hay jabalíes, cocodrilos. Bueno, me acabo de caer. ¡Ah! Nada más iniciar y me caigo. Y espero que no aparezca un anuncio, por favor. Me cago. Bueno, al menos no es un anuncio o de video. Bueno, como pueden ver, hay jabalíes, gorilas. ¡Me cachis en los peces, bro! No se puede ser, qué mala suerte. No puedo creerlo. Nada más iniciarme el choco. Bueno, acá hay jabalíes, gorilas que ya monté. Hay tucanes, hipopótamos, rinocerontes, un cocodrilo que ya vieron. Hay que pega dentelladas. Así voy a un lugar en el que haya más animales. Ahí, a ver si nos encontramos al cocodrilo que tiene hambre. La gorila. El gorila no se choca con los obstáculos, más bien los salta. Y el hipopótamo lo que hace es que cuando te metes al agua con él, hace una sprint. Miren, ahí está el cocodrilo, hace una sprint que se lo carga todo. Hasta los rinocerontes. Y también hay tigres, lo que no hay. No aparece. A ver si aparece un tigre. No, me choqué. Hay un cocodrilo. Ahí hay un tigre, ¿vieron? El cocodrilo y el tigre lo que hacen es comerse animales. El cocodrilo es el único que se puede comer cualquier animal. Y el tigre, no. El tigre... Una cosa es que el tigre puede es tan grande que puede alcanzar a los tucanes. O sea, se los come. Así se... Y si les muestro que se puede comer un tucán. Me cachi, me choqué con el árbol. Ajá, anuncio. Ya estamos aquí. Y seguimos. Y ya vieron un poco pues la jungla. Y ahora vamos a jugar en el otro mapa, que es el de los dinosaurios. Voy a comprar energía porque ya tengo gastada. Una cosa es que en los dinosaurios tienes que jugar con energía. Aquí está. Aquí pueden ver. Con 3000. Solo me alcanza para este. Ahí ve un poco de energía, se recargó. Y pues nada. Vamos a jugar. A ver si encontramos un dinosaurio nuevo. Porque ya llevo mucho tiempo sin agarrar dinosaurios. A ver las misiones cuáles son. Recoge 24 huevos, monta 45 estegosaurios y destruye 9 parasauros en una corrida. Bueno, para destruir voy a tener que montar el brontosaurio hot dog. Aquí, montar. Y pongo al pequeñito de compañero. ¡Vámonos! Para este...
Ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco, seis. Vámonos. Una cosa que puedes mejorar, los anquilosaurios, para que puedan destruir cosas. Miren, placa. Y aquí también hay dinosaurios secretos, que no sé si me di tiempo a mostrarlos, porque no tengo tanta energía. Salto al brontosaurio. ¡Estego! ¡Ahí viene el T-Rex! ¡Corre! Este. Uno, dos. No hay más hierba. Nah. Yo que quería mostrar. ¡No! ¡Me cacho! Como ve al T-Rex ese, le juro que se ha escapado. ¡Me cacho! Y volvió a aparecer. Me hizo la. ¡Me cacho! Volvió a aparecer por detrás el T-Rex ese asqueroso. Esa es una de las desventajas de estar montada en un brontosaurio. De que se tarda tanto en lanzarte que a un T-Rex le da tiempo para comerte. Madre mía, no he hecho casi nada. A ver. Uno. ¡Dos! Solo le he dado a uno solo. Corre, corre. No, el huevo. ¡Salto! ¡Salto! Hay un huevito. ¡No! ¡Tío! No se vale. ¿No hay parasauros? ¿Hay uno? No, 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 no. Cambio de esto. Ok. Tío, que no hay huevos. No hay huevos por aquí. No hay. Ya me cansé. Yo quiero hacer misiones. Corre del T-Rex. Va a ver. Se va a ver. Anda, mira. Este ya lo tengo. Este bolsillo. Vamos. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco. ¡Vete, Rex! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay! El puerco del T-Rex ese me quería comer. Ese gosaurio de este. Salta. Toma. La limusina. Toma. La limusina acá. Toma. Salta. No. Pero me saltaba el vacío. Es que soy bruto. Madre mía, el mapa de los dinosaurios es en el que más mala suerte tengo. 42 estegos, 38 huevos. Y los parasauros tienen que hacer en una corrida. En la misma jugada. Al que aparezcan ahí. No, y no le doy. Toma. Salto, salto. Una pato. Pero no se choque con la piedra, tontao. Es que todos los apatosaurios se ponen ahí junto a piedras para que cuando los monte, pues me choque con las piedras. Es que no se vale. Uno. Dos. Tres. No le di. Vamos. ¡Salta! No, yo quería montar el anquilosaurio. Aquí está.
Toma. Salto. No. Ahí está. Vamos. Cuidado, Dimetcon. ¡Mira el T-Rex! Me cachis en los mariachis. Salta. Como vea el T-Rex ese. Así te quería ver yo. ¡Puerco! ¡Toma! Eso por mala gente. Toma, Blasca. Estego, tengo que pillar. Salta. Venga. Salta. El estego. No, el árbol ese, tío, no. Cuando vean que iba. Bueno, chicos, ya se me acabó la energía. Como pueden ver aquí. Sin energía parece. Bueno, pero mostré un poco de los tres mapas que tengo desbloqueados. Y a lo mejor, y si apoyan con likes y vistas, voy a seguir subiendo videos de Rodeo Estampide, que es un juego porque me gusta mucho, pero a veces me enojo un poquito, tengo que decirlo. Adiós, chicos, nos vemos en el próximo video.